Reportero 24 HD. Noticias del partido de La Matanza actualizadas las 24 horas. Estamos recorriendo todos los barrios, todas las localidades. Empezamos por San Justo, Casanova. Ahora estamos en Madero, concluyendo, fuimos a la otra iglesia de Madero, ahora estamos en esta iglesia. Bueno, el hecho es informar a las personas cuál es nuestro proyecto, ¿no? Estamos haciendo esto para este lado. Estamos haciendo una impronta nueva. Queremos que las personas de bien integren el gobierno, ¿sí? Queremos, sin criticar a nadie, pero queremos que se termine la política profesional, sino que empiece la política vocacional, por vocación, por dar, por servicio. ¿Sí? Yo trabajo en la Municipalidad de La Matanza desde hace ya 38 años, trabajo ahí. Soy abogada y bueno, hace tiempo que estoy en política y ahora tengo la oportunidad de trabajar para mí, o sea, para mí, para un proyecto particular, sin ningún partido político, ningún partido grande. Queremos que los vecinos de La Matanza comiencen a creer nuevamente en la política, porque la política es buena. Lo que es mala es las personas. La persona llega a la política y no es que la política lo hizo corrupto, la persona ya vino corrupta de afuera. Entonces, si nosotros tenemos gente con principios, gente temerosa de Dios, esto tiene que cambiar. Será difícil, pero vamos a lograrlo. Un granito de arena. Será mañana, será pasado. Nosotros vamos por la Intendencia de La Matanza. Se han hecho muchas cosas, pero hay mucha gente que no fue oída, que no fue escuchada. Y que lo que queremos es que la dirigencia política, ustedes conformen la dirigencia política, la persona común, el vecino común. Sabemos que el que hace política profesionalmente no le va a gustar esto, porque ellos tienen un lucro con esto. Pero el que hace vocacional, el único lucro que tiene es ver al otro bien, al prójimo bien. Y nosotros sabemos cómo hacer las cosas, porque ya venimos de servir, ¿no? De saber, de seguir los pasos de Jesús y saber cómo se sirve y cómo la persona, uno se entrega y empieza a que las cosas comiencen. Esto es un sueño de hace 15 años que yo tengo este sueño. Y no es mío, es de ustedes, es para La Matanza. Yo he nacido en La Ferrer y hoy vivo en Ramos Mejía. Trabajo en la municipalidad, soy abogada hace 17 años, tengo mi estudio jurídico propio. Tengo una calidad de vida, gracias a Dios, muy bien. Y la fe me dio esa calidad de vida. Por eso, si ustedes ven el eslogan, dice concretando sueños. Yo vengo concretando sueños. Y este de la política es un nuevo sueño a concretar. Que necesito la ayuda de todos ustedes, de los vecinos. De la gente que nunca intervino en la política, pero que entienda que si no participamos, después no podemos quejarnos, no podemos cambiar las cosas de afuera, tenemos que entrar en un sistema que es un sistema cerrado, un sistema hostil, pero no importa, nosotros vamos por esos espacios, ¿sí? Teniendo conciencia de que lo más importante para nosotros es la administración, bien, o sea, los recursos bien administrados, los recursos públicos bien administrados, que el dinero que llegue, que se da para partidas, para salud, para educación, para bacheo, para todo lo que sea estructura, llegue a ese destino y no quede en el camino. Entonces, nosotros somos temerosos de Dios y tenemos un compromiso con Dios y con el hombre. Esa es mi carta de presentación. No tengo nada para ofrecer, solamente trabajo y que vamos a trabajar para que las cosas salgan bien, honestamente. Tenemos que cambiar las personas que están en el gobierno. Tenemos que cambiar, no porque sean malos o buenos, sino porque son diferentes. No han hecho las cosas transparentes. Hay un descreimiento de la clase política. Y nosotros tenemos que formar parte de esa clase política. Por eso yo los exhorto para que se enamoren de la política. Porque la política es buena, sirve para cambiar la vida de la gente, para que la gente sea feliz. Yo vengo de estrato peronista, pero hoy estoy en otro, porque tenemos que hacer una construcción plural con gente que yo lo que estoy recorriendo es barrio por barrio, tratando de que la persona vuelva a creer, que la persona se comprometa, que vuelva a tener sueños, que se puede cambiar el barrio, que se puede cambiar la ciudad, que podemos tener mejor calidad de vida. Porque esto ya es un problema moral, trasciende a que hay plata o no hay plata. Dinero para las partidas hay, pero no hay quizás
una conciencia para utilizar bien esos recursos. Y ahí es donde entramos nosotros, la persona común, la persona decente, la persona que nunca nos dejaron estar. Pero hoy vamos a pelear por ese espacio, por eso yo les pido que me acompañen, porque esto es una construcción colectiva y es una impronta nueva, es una manera nueva de hacer política. Yo no tengo hijos, nietos, sobrinos para poner en cargos públicos. Soy mi esposo y yo. Y lo demás es para el pueblo, para la gente. Y sobre todo, sabiendo que nosotros somos de una institución que la gente viene necesitada, es para esa institución que yo quiero, ¿sí? Porque siempre tenemos que estar golpeando puertas y las cosas se ponen pesadas. No hemos podido conseguir recursos, cosas que la gente viene, que necesita una silla de rueda, necesita medicamento, necesita esto. Y hay que estar golpeando la puerta y el escritorio de los demás. Pero ellos no tienen sensibilidad. Entonces, nosotros tenemos sensibilidad con el prójimo. Entonces, a esa gente yo exhorto para que venga. Yo le repartí unos folletos que tengo, el Facebook. No tenemos recursos económicos, por eso esto es de boca en boca. Sí, ahí le reparte. Puede entrar en el Facebook, tiene el número de teléfono de contacto. Y bueno, lo bueno es que el vecino que está triste, o sea, que está desconcertado, hay una esperanza. Hay una esperanza. Si no, tendríamos que cerrar el país e irnos todos. Pero no, tenemos que quedarnos a luchar. Y yo soy de La Matanza, le vuelvo a repetir, nací en La Ferrer, vivo en Ramos Mejía y quiero morir en La Matanza. Y no me voy a mudar de La Matanza. Y han venido quizás candidatos de otros lugares y lo hemos nosotros dado oxígeno y he inventado. Entonces, un candidato no se inventa, un candidato se prepara. Esto es un trabajo de preparación de años. Yo ya tengo una formación, ya conozco, siempre milité para otras personas, inclusive para el oficialismo. En la última elección hemos trabajado con la agrupación Peronismo Universal, en escuelas, fiscalizando para el intendente Fernando Espinosa, pero realmente no hemos tenido respuestas para los compañeros. Y bueno, hoy es momento de cambio, la gente quiere otra cosa, y bueno, yo los invito a sumarse a esta aventura. Parece utópico, parece quizás medio fantasioso, pero no es fantasioso porque nosotros tenemos problemas y los problemas hay que resolverlos. Y yo creo que podemos resolverlos de la buena manera con las personas de bien, con los trabajadores, con los vecinos, con aquellos que nunca estuvieron en política. Porque solo se necesita buena voluntad. Que me digan que se necesita experiencia. La experiencia viene. Nosotros tenemos experiencia de vida y sabemos cuál es la necesidad del vecino. Por eso ustedes van a ser referentes de cada vecino y vamos a trabajar en conjunto. Pero yo hoy no tengo nada para ofrecerles, promesas no. Necesito tener un escritorio dentro de la función pública. Un escritorio en el Palacio Municipal como intendenta o como diputada nacional o como senadora. Y ahí vamos a empezar a tener las respuestas para los compañeros, para la gente. Así que bueno, yo les agradezco mucho este momento que me han dado y bueno, cualquier duda que tengan, se acercan, yo atiendo en el estudio jurídico, aún no tengo local en la calle porque no tengo recursos económicos, esta campaña no viene con ningún dirigente arriba que pague nada porque esto es propio nuestro. Entonces, lo vamos a construir nosotros, desde la base. Las cosas se construyen siempre de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. Y en la política siempre nos pusieron las cosas de arriba hacia abajo. Pero la construcción es de abajo. Si tenemos una base sólida, vamos a poner columnas sólidas y vamos a tener respuesta. Es tiempo, es esfuerzo. Yo, humildemente, yo aporto mi tiempo, mi experiencia, mis ganas y sobre todo mi fe. Porque si no tuviera fe, esto no lo podría hacer. Reportero 24 HD. Noticias del partido de La Matanza actualizadas las 24 horas. En nuestro diario encontrarás las noticias del distrito más grande del país ingresando a www.reportero24hd.com o suscríbete gratis a nuestra aplicación en Facebook www.facebook.com/reportero24hd.